Seguimos aquí en el Comité Olímpico Español, segundo simposio articulando el deporte, organizado por BAFI, la Fundación del Club Atlético de Madrid y el Comité Olímpico Español. Mire, la próxima mesa va a hablar de la bioimpresión personalizada para la regeneración del tendón. Este es un estudio que BAFI lleva ya muchos años colaborando con él. Es el estudio Triangle y nuestra directora de I+D, OAFI tiene su departamento de investigación y de desarrollo, es nuestra querida Aina Pascual, a la que le pedimos un fuerte aplauso y nos va a poner al día de esta bioimpresión personalizada para la regeneración del tendón. Querida Aina Pascual, cuando tú quieras. Hola, buenos días. Antes de nada, bueno, también nos gustaría presentaros un poco los proyectos que hacemos en OAFI e introduciros el proyecto Triangle. Como sabéis, OAFI es una fundación sin ánimo de lucro con el objetivo de promover la investigación en el campo de la artrosis y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Para ello, los ponemos siempre en el centro y aseguramos sus necesidades y prioridades en la investigación y permitimos el manejo de su enfermedad. Tenemos cuatro pilares en proyectos propios como el CAVIPA o el OTPAR. También participamos en ensayos clínicos como el GALUDI y el ARSIDOS. Participamos también en proyectos internacionales con el Task Force y finalmente también en proyectos europeos como el PREVENTOMICS y el TRIANGLE. En investigación propia, el año pasado justo terminamos el CAVIPA, un estudio donde analizamos la percepción de vida de la calidad la percepción de la calidad de vida de los pacientes con artrosis de rodilla y cadera, haciendo una encuesta en toda España. También el proyecto OTPAR, donde evaluamos la asistencia médica, la experiencia, las necesidades y la calidad de vida de los pacientes con osteoporosis, junto con AECOSAR. En los ensayos clínicos terminamos también el estudio GAUDI, un ensayo clínico para validar la eficacia del suplemento nutricional derivado de los omega-3 y también estamos gestionando para empezar el proyecto ÁRSIDO, un estudio aleatorizado multicéntrico doble ciego para evaluar la eficacia y la seguridad de un nuevo fármaco en pacientes con artrosis erosiva de manos. Junto a la Arthritis Foundation lideramos el Task Force, una alianza entre las asociaciones de pacientes más importantes de problemas reumáticos para poder trabajar juntos centrándonos en la artrosis. Con todas ellas representamos más de 150 millones de pacientes alrededor del mundo. Estas son algunas publicaciones que hemos hecho con el Task Force, ambas relacionadas con la calidad de vida de los pacientes. Y finalmente, como proyectos europeos, participamos con el PREVENTOMICS. Este abre la puerta a la personalización de tratamientos para la prevención de enfermedades crónicas a través de la nutrición. Podréis disfrutar de la charla a las 12:45 este mismo día. Y también participamos, como no, en el proyecto Triangle para buscar solución y mejorar los tratamientos para las tendinopatías que tanto afectan a los deportistas. Y con ello me gustaría ceder la palabra al doctor Luis Quintana, que os explicará con más detalle todo el proyecto. Buenos días, muchas gracias a OAFI, al Atlético de Madrid y al Comité Olímpico Español por permitirme hoy presentaros el proyecto Triangle. Es un proyecto que tengo el honor de presentar como coordinador. Entonces, ¿por qué Triangle? Triangle intenta trabajar en un ámbito donde hay una gran necesidad, ¿no? Estamos hablando de tendinopatías, en general, problemas musculoesqueléticos, osteoartritis, tendinopatías e incluso problemas de ligamentos, ¿no? Estas son dolencias que, aquí tenemos algunos ejemplos de cifras, que tienen un impacto muy grande en la sociedad, ¿no? Son muy incapacitantes y eso genera unos costes altísimos, además de, sobre todo lo más importante, la pérdida de calidad de vida de personas y de deportistas, ¿no? Eso es algo que puede ser realmente grave, ¿no? Hay casos, todos conocemos casos en diferentes clubes de fútbol, incluso en diferentes tipos de atletas y de actividades de deporte, gente que a raíz de estos problemas pierde su trabajo en el fondo, ¿no? O sea, tienen que jubilarse antes de hora.
Entonces, actualmente, ¿qué pueden hacer estas personas, atletas o pacientes? Pues, principalmente tienen dos herramientas. Una son las terapias conservadoras, básicamente rehabilitaciones, y la otra son reconstrucciones quirúrgicas con suturas o implantes, también en algunos casos utilizando terapias como las que ha explicado antes muy bien Sol Ruiz, ¿no? La realidad es que ninguno de estos enfoques realmente ha conseguido curaciones completas, ¿no? Hablando con nosotros en este proyecto, lo veremos en un momento, trabajamos con médicos del ámbito del deporte. La realidad es que el arsenal de terapias que tienen los médicos para tratar este tipo de problemas no ha alterado significativamente en realidad los tiempos de recuperación y la recuperación de funcionalidad, ¿no? O sea, hay un déficit en cuanto a arsenal de terapias para tratar este tipo de problemas. Bien, en este ámbito, entonces, un consorcio de empresas, universidades y hospitales, junto con el Fútbol Club Barcelona, como veremos, decidimos presentar un proyecto a la Comisión Europea. Es un proyecto financiado por el programa Horizon 2020, donde estamos 12 socios de 5 países europeos, y es un proyecto de 4 años con una financiación de unos 6 millones de euros aproximadamente. Las instituciones involucradas son, en primer lugar, Viscofan by Engineering. Yo formo parte de Viscofan. Viscofan es una empresa algo conocida aquí en España, bastante poco conocida a nivel internacional, pero en realidad es un líder mundial. Nuestro ámbito principal de actividad es la producción de tripas para salchichas, que no tiene nada que ver con esto. Pero a raíz de eso somos los productores más grandes de colágeno y por eso estamos en este proyecto como coordinadores. Yo represento a la unidad de ingeniería, que es la que se dedica a los usos biomédicos de colágeno. También tenemos a la Universidad de Stuttgart, junto con el Fraunhofer IGB, que también está en Stuttgart. Tenemos también la suerte de tener en el consorcio a una empresa que es la líder mundial en temas de bioimpresión, la empresa Cellink, que es cotizada y ya tiene una valoración de más de 1.000 millones de dólares. Está también la Universidad de Eindhoven, la Universidad Técnica de Eindhoven, que son especialistas en modelos de mecanobiológicos, de prueba de productos. Estamos trabajando también con el Centro Tecnológico Leitat en Barcelona, con Graucel, que es una asesoría regulatoria. En la Universidad del País Vasco, que son especialistas en farmacología. Y luego el Fútbol Club Barcelona, de ahí nuestra relación también con temas del deporte. Tenemos en el consorcio también especialistas en gestión de IP, el Cambridge Nanomaterial Technologies, la Fundación OAFI, que nos ha invitado hoy a compartir este proyecto con vosotros, y la Fundación Clínic de Barcelona. Y la visión, lo que queremos en Triankel, básicamente, en el fondo es mejorar la cartera de tratamientos que pueden tener los pacientes que sufren enfermedades osteoarticulares. Luego, para hacerlo bien, queremos también entender las necesidades de estos pacientes, porque no necesita lo mismo un atleta de élite como Rafa Nadal, que ha tenido problemas de este estilo, o una persona mayor que lo único que quiere es mantener una vida activa, lo cual es sano y es bueno para la sociedad, ¿no? Las necesidades de esta tipología de pacientes serán diferentes y esto lo queremos tener en cuenta a la hora de diseñar soluciones. Y luego, por eso somos coordinadores, lo queremos hacer en base al colágeno y luego veremos por qué, iré un poco más al detalle de por qué el colágeno como base para generar estas soluciones. Luego este colágeno, para hacer soluciones personalizadas en las diferentes necesidades de los diferentes pacientes, lo vamos a mezclar con ingredientes activos que permitan modular la actividad de cada solución para los pacientes. Y luego con esto desarrollaremos soluciones de diferentes complejidades para los diferentes pacientes. O sea, haremos algo, digamos, aditivo, ¿no? Como una plataforma que iremos complementando con diferentes complejidades. Esto es un poco el esquema de nuestra hipótesis de trabajo. Partiremos de materiales de base colágena. Una es el colágeno en sí, otra es la gelatina. La gelatina es colágeno hidrolizado o gelatinizado. Luego, estas bases de materiales las funcionalizaremos bien con factores de crecimiento. La verdad es que me ha ido muy bien que antes de que nosotros hablara Sol Ruiz de la Agencia Española, porque ha explicado muy bien todos los tipos de funcionalidad que se pueden utilizar, ¿no? Factores de crecimiento recombinantes, PRPs, todo esto es lo que aquí puede ser utilizado. Y luego también células. También vamos a incluir células como elementos para añadir funcionalidad a nuestras soluciones.
Todo esto lo vamos a mezclar a través de tecnologías de bioimpresión y esto lo vamos a aplicar para regeneración de cartílago y tendón. Ahí tenemos modelos animales que vamos a aplicar para probar estas terapias. Bien, ¿por qué el colágeno? Bien, el colágeno es una proteína que la naturaleza ya en sí ha seleccionado para sostener nuestros cuerpos. Eso lo hace una proteína extraordinaria a nivel de propiedades, ¿no? A nivel de estabilidad, a nivel de capacidad mecánica. Es increíble que el tendón de Aquiles tenga la misma resistencia mecánica que el acero, y eso es así en la dirección de tracción. O sea, son cosas que una proteína, que es algo biológico, tiene la misma fuerza que el acero, ¿no? Eso es, a mí, cuando entré en este proyecto, me pareció increíble y es algo que la naturaleza ha seleccionado a nivel evolutivo. Esto lo queremos, no lo queremos copiar, sino lo queremos utilizar. En lugar de intentar hacer algo que replique eso, sencillamente lo queremos cuidar y utilizarlo tal cual nos lo ofrece la naturaleza. Esa es la hipótesis de trabajo general que usamos en Viscofan, de hecho, desde hace 80 años en nuestras tripas, que por cierto las tripas os sorprenderíais lo tecnológicas que son, pues eso lo utilizamos en la tripa y es lo que queremos utilizar ahora en este proyecto. Lo utilizamos por eso de la forma más nativa posible. O sea, nosotros, el know-how, uno de los know-hows importantes que tenemos en Viscofan es cómo poder trabajar con el colágeno manteniendo sus propiedades naturales, ¿no? Esto es uno de los know-hows importantes que tenemos en Viscofan y es lo que utilizamos y aportamos en este proyecto. Y luego, básicamente, lo que intentaremos es, con el resto de partners, aprovechar estas propiedades naturales del colágeno para mimetizar los tejidos objetivo, es decir, tendón y cartílago. El tendón es un tejido con una estructura de colágeno muy particular, con un colágeno muy orientado, que hace unas fibras muy orientadas y eso da esta resistencia tan fuerte a este material, ¿no? Luego, para poder mimetizar estos tejidos naturales, vamos a utilizar técnicas de impresión. Aquí tenemos la suerte de contar con el líder de mercado en este ámbito, que es la empresa C-Link. Y aquí veis en realidad en pantalla la impresora que vamos a utilizar, una impresora de última generación, que nos permite tener mucha flexibilidad para aplicar el colágeno de manera que podamos intentar copiar la naturaleza. Y luego, en cuanto a componentes activos, en este proyecto vamos a utilizar células madre mesenquimáticas de origen adiposo y aquí, Viscofan, nosotros ya estamos metidos en terapias avanzadas. Tenemos un proyecto también financiado donde estamos haciendo ensayos clínicos con células madre de origen adiposo, utilizando nuestros materiales colágenos como base para aplicarlas en terapia de regeneración cardíaca. Entonces, nosotros ya tenemos experiencia en eso y vamos a utilizar estas células como método de añadir funcionalidad a nuestros materiales, de favorecer la capacidad regenerativa de estos materiales. Vamos a utilizar también factores de crecimiento de diferentes tipos para conseguir diferentes efectos en los tejidos objetivo. Y también vamos a utilizar combinaciones de células y factores de crecimiento. Y vamos a probar toda esta gama de herramientas para tratar diferentes tipos de pacientes. Ese es el objetivo del proyecto. Y aquí tenemos un camino hacia el paciente, ¿no? Antes hablábamos de acceso, ¿no? El acceso es algo complejo, ¿no? Especialmente en terapias complejas como la que estamos impulsando desde Triankel. Y aquí, en este proyecto, estamos intentando maximizar la probabilidad de éxito a través de hacer un uso inteligente de los recursos que da la investigación, ¿no? Nosotros queremos inicialmente hacer pruebas de laboratorio de diferentes opciones de tratamiento y luego no ir directamente a animales, también para intentar minimizar el uso de animales para investigación. Vamos a utilizar reactores avanzados, que se llaman reactores mecanobiológicos, que lo que hacen en realidad es simular la performance o la situación in vivo que tienen que a las que tienen que someterse estos materiales, estas soluciones, para ver si esa solución será efectiva y será segura más adelante en los animales. O sea, tenemos un modelo avanzado de test in vitro, o sea, en forma de bioreactor, para caracterizar estos materiales y seleccionar aquellos que tienen mayor probabilidad de éxito. Y esos luego los vamos a probar en animales pequeños, en ratones, y luego los que sean
más prometedores en estos test en ratones, los vamos a pasar a pruebas en animal grande. En este caso, vamos a utilizar el modelo de oveja. Estos son el camino que haremos durante el proyecto. Y ahí, es un proyecto de 4 años, el desarrollo, no hemos hablado de tiempos o no se ha hablado de tiempos antes en la fabulosa presentación que ha hecho Sol Ruiz, pero los tiempos de desarrollo de este tipo de productos de terapia avanzada son muy largos. Estamos hablando de 10 a 12 años desde que inicias el programa de desarrollo en humanos, típicamente. Entonces, los modelos que vamos a utilizar, o los casos de estudio, por eso el nombre de Triankel, son modelos de tobillo, especialmente porque una de las... de los objetivos principales que teníamos en este proyecto es el problema del tendón de Aquiles, que es un problema con unas posibilidades de terapia realmente limitadas y donde queremos contribuir significativamente. Entonces, utilizamos el modelo de tobillo, utilizando el modelo de tendón de Aquiles y luego el modelo de defecto osteocondral para probar nuestros materiales. Entonces, ya llevamos un año de proyecto, o sea, ya hemos trabajado algo, aún no puedo... aún no estamos suficientemente maduros en cuanto a resultados para presentar resultados, pero sí quería daros un collage de fotos de qué se puede esperar de este proyecto, ¿no? Porque al final es un proyecto que paga la Comisión Europea, por lo tanto pagamos todos como contribuyentes de la Comisión Europea y obviamente tenemos que tener un retorno como ciudadanos, ¿no?, de todas estas iniciativas. En este proyecto lo que vamos a aportar a la sociedad son materiales base colágena para solucionar problemas. Ahí arriba veis, por ejemplo, una tinta de colágeno. Así se ven las tintas de colágeno que nosotros estamos desarrollando. Veis también nanoencapsulación de factores de crecimiento. Una cosa que no he comentado y es en realidad el expertise que aporta la Universidad del País Vasco. Los factores de crecimiento tienen una vida útil muy corta. Hay que protegerlos para que luego puedan ejercer su función en el momento en que queremos que la ejerzan. Y eso lo hacemos en base a nanoencapsulación y protección de estos factores de crecimiento. Luego tenemos los modelos animales que hace el ITAT, tenemos las tecnologías de impresión que vamos a desarrollar y que podrían también luego ser beneficiosas para generar nuevas formas de hacer modelos de órganos. Hay muchas posibilidades de desarrollo de innovación basadas en bioimpresión. Luego veis aquí otras fórmulas de bioimpresión y veis también el reactor mecanobiológico que os comentaba que simula, por ejemplo, el comportamiento de un tendón de Aquiles. Y luego ahí veis también tintas, materiales hechos por bioimpresión ya curados. Y luego... no se ve la foto. Quería enseñaros, pero ha desaparecido... La foto, al final, lo más importante en cualquier proyecto es la gente. Aquí había una foto de las personas del proyecto, pero parece que no se ve. Somos unas 50 y pico personas en el proyecto, de los cuales Triankel es uno de los partners, y ellos son la clave, en realidad, del proyecto. Muchas gracias por vuestra atención. Doctor Quintana, muchísimas gracias. Tenemos a todos el equipo en la cabeza, lo tenemos en el corazón también. Hay una pregunta. He visto que Viscofan, yo lo desconocía, no sé ustedes, yo lo desconocía absolutamente, mayor productor mundial de colágeno. Sí. A ver, eso hay que sacar pecho, una empresa de Cataluña, española, líder mundial. ¿Cómo es eso? ¿Cómo pasan ustedes de las tripas de salchicha, doctor Quintana, al colágeno y a ser... número uno en el mundo? Pues eso tiene bastante historia. Viscofan es una empresa que también ha ido queriendo otras empresas y el colágeno usado en el ámbito de tripas se remonta a los años 30. Se inventó, de hecho, en Alemania durante la época de las posguerras porque había déficit de tripa natural. Para hacer salchichas lo que se hace a nivel tradicional es utilizar intestinos o estómagos de animales y eso se embute y así se hacen las salchichas, ¿no? Pero hubo épocas entre guerras donde había déficit de este tipo de materiales y entonces en Alemania se inventó el utilizar residuos o materiales que no se pueden utilizar para hacer cuero, de la industria del cuero, y esos se trabajan para construir estas tripas artificiales. O sea, se usa ese colágeno, se trabaja, se extruye y se hacen tubos de colágeno que son sustitutos de tripa natural.
Entonces, ese es un producto que ha funcionado muy bien y ahora mismo somos efectivamente el principal productor de colágeno del mundo. O sea, no puedo decir cantidades, pero sí que os puedo decir, por ejemplo, que en la fábrica donde trabajo yo en Alemania fabricamos tanta tripa en un año que podríamos ir 3 veces a la luna y volver. O sea, son muchos miles de millones de metros que hacemos cada año y esos son salchichas que nos comemos todos nosotros, ¿no? O sea, que no lo hacemos por hacer. Ese conocimiento de colágeno, sabiendo que el colágeno es un material que ya se utiliza desde hace tiempo en medicina por razones obvias, porque es un material muy biocompatible y es la proteína más abundante que tenemos en el cuerpo, Viscofan tomó la decisión de entrar en este ámbito de biomédico y fundó la unidad de bioingeniería donde desarrollamos dispositivos médicos, donde trabajamos aplicaciones biomédicas en torno al colágeno. También hace poco hemos entrado en el ámbito nutracéutico, ahora estamos haciendo también péptidos de colágeno para nutrición funcional en el deporte también incluso. Colágeno lleva unos años estando de moda, muy de moda. ¿Hay alguna pregunta, por favor, por parte de la audiencia? Si no la hay, yo me he quedado con una imagen, ya que estamos en el tiempo del deporte, ¿no? La casa del deporte, el tendón. Cuando se rompe un tendón de Aquiles, que usted decía la fuerza que tiene del acero, ese jugador el año no se lo quita a nadie, el año de baja no se lo quita a nadie. Correcto. Cuando esto, usted nos lo pinta un poco lejano, pero cuando esto esté consolidado, este triángulo esté consolidado, eso también con impresión, con el 3D, ese deportista, o incluso ese amateur, no hace falta que sea profesional, que tiene esa lesión de tendón, ¿podrá recuperarse en mucho menos tiempo? Nuestra ambición es esa. O sea, la ambición del proyecto es conseguir reducir un 50% el tiempo de curación y aumentar el grado de recuperación de funcionalidad, especialmente pensando en deportistas de élite. Sí. Aquí tengo que decir que los objetivos pueden ser también muy distintos en función del tipo de paciente. Ahí nos va a ayudar mucho AFI a entender esas diferentes necesidades. Una persona mayor que lo que quiere, se le rompe el tendón, pero lo que quiere es poder andar, ir al monte, ir a pasear con los nietos, pues una persona, un paciente con este perfil tiene unas necesidades muy diferentes que un Rafa Nadal o un futbolista de élite, ¿no? Entonces, pero pensando en los deportistas de élite, que son los de mayor exigencia a nivel de terapia, ahí nuestro objetivo es reducir un 50% el tiempo de recuperación y mejorar el grado de recuperación de funcionalidad. Pues ojalá llegue pronto, que seguro que sí. Gracias, doctor Quintana. Un fuerte aplauso. Gracias. Bueno.